¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas! ¡Por fin ha llegado el día! Ya han metido las nuevas skins en Kidro. Por ejemplo, chicos y chicas, el AK Monster de las nuevas colecciones la tenemos en pantalla. Vamos a ir a por ella y también quiero sortearos una. Tenemos llaveros. No están todos, pero están la mayoría. Los que más me interesan, que son, como veis, los cuchillos y el haul. Y también, por ejemplo, tenemos la M41S Fade, tenemos el AVP. Todo ya está dentro de la página. Así que vamos a por ello. Os recuerdo que con el código Black recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skin. Recordar, mayores de 18 años y con responsabilidad. Y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo, chicos y chicas, los pedazos de sorteos que hay activo con el código Black, que os añade un 10% extra en vuestro depósito. Atención, porque en cuanto se acaben estos sorteos, sobre todo estos dos de aquí, pondré nuevos sorteos con las skins que voy a conseguir hoy. Tenemos, chicos y chicas, sorteo para depositantes de $10, 5 skins de la nueva caja. Tenemos para la gente que deposite 25 o más, 3 cuchillos. Y por último, el mega sorteo del mes para la gente que deposite $90 o más, 5 gemas. Os recuerdo que si entráis en este sorteo, podéis entrar al resto de manera gratuita. Os lo recomiendo porque así entráis a un sorteo de 15 skins. 13, perdonad. ¡Vamos al lío, chavales! ¡Vamos a darle todo! Mi idea es hacer batallas de cajas, conseguir el mayor número de skins para hacer los upgrades. Por lo tanto, tenemos que hacer uno para 3, uno para 4, y vamos a darle, por ejemplo, a esta cajita de aquí de $60. 640 pavos, uno para 3, y hoy quiero soñar, quiero creer que vamos a conseguirlo en modo clásico, chavales. Vamos a darle caña. Aquí también hay skins de las nuevas cajas. Ese AVP lo necesito en mi cuenta. Vamos a ver si podemos conseguirlo todo, chavales. De momento, para mí, el AK de Monster sería una delicia. El M41S Fade ya lo quiero conseguir, aunque creo que bajará en un tiempo. Pero es la idea, fijaros, es que esta VP es preciosa. La Krakow, si está en Factory New, vamos a por ella de una. Mega va, necesitamos, chicos y chicas, le toca la Fuel Injector al del medio. Está la cosa bastante chunga, no nos vamos a engañar. Está la cosa muy, muy complicada de momento. Vamos en segunda posición, nos saca $200. Necesitamos un hit, necesitamos algo que merezca la pena. Y de momento no lo estamos consiguiendo. Vamos en última posición. No me digas que era underdog. Solo te suplico que no sea underdog, por favor. Venga, va, 291. Ay, un M41S Princing sería increíble, pero no tiene pinta que vaya a salir absolutamente nada, chavales. Nos vamos a ir al pozo en la primera batalla. Esto no estaba en la quiniela. A lo mejor toca hacer un 1 para 4, quién sabe. Pero primera batalla, pues, y además con ese cuchillo, imaginaros. Era underdog. Era underdog, chicos y chicas. $1500 hubiéramos conseguido. Vale, vamos a probar pues esta cajita aquí. Venga, va, vamos a meterle caña. 10 cajas, 4 jugadores, modo clásico. Yo voy a seguir soñando con el modo clásico. Nos quedarían $857. Luego nos tenemos que meter con los upgrades, que los carga el diablo. Venga, va, caja Jiggle, chicos y chicas. Una cajita que últimamente la gente la está abriendo bastante. A lo mejor le tengo que dedicar un vídeo solo a esta caja, porque lo dicho, flipas, ¿eh? De momento parece que tengo cara Mac, porque no me está tocando absolutamente nada más. Estoy en última posición, chavales, necesitamos algo. Esa VP Wildfire, si está en buen estado, cuidado. Pues está tras Factory New, Black. Está tras Factory New. Vale, esto de momento tiene... Cuidado que no sea la misma, Pues era la misma. ¡Joder! Bueno, la regalan con los cereales. ¿Qué puedo decir? Otra, no me digas, es la misma. Estoy flipando. O sea, estoy flipando. ¿Qué cojones es esto? Acá fue el Injector. Perfecto. Nos permite despegarnos, nada, 60 pavos del Vadino. El único que va bastante mal es el del fondo. Venga, va, 87 pavos. Me cago en la puta. Quedan 3 cajas, chavales. 3 cajas. Vale, no es demasiado. Pensaba que era bastante más. Por favor. ¡No! ¡Vale! ¡Sí! ¡Vale! ¡Yo primero! Por favor. Dime que yo. Chicas, un huevo de skins para hacer upgrades. Perfecto, perfecto, chicos y chicas, perfecto.
Perfecto, 3.247 o 74 dólares, ya no sé ni contar. Y antes de continuar con el vídeo, tenéis que conocer PirateSwap, una página de intercambio de skins donde podréis cambiar las skins que os aburren por nuevas skins que os hagan muchísimo más felices. Os enviarán dos ofertas, una la que enviaréis a la página y la segunda en la que recibiréis el arma que tanto estabais buscando. Abajo a la izquierda podéis poner el código Black para que os añada un 35% en vuestro depósito, que como veis tiene un montonazo de formas de añadir balance. Y segundo, en los primeros intercambios tendréis un bono dependiendo de la cantidad que intercambiéis, pudiendo ganar hasta 10 dólares. Y ahora sí que sí, seguimos con el vídeo. Podríamos darle caña ya a los upgrades, viendo si nos salen mejor o peor, ya luego podemos probar otras cosas. A ver, Krakow, ¿cómo es? Aquí la tenemos, está en Factory New, 264 dólares. Es que esta VP me flipa. Os lo digo totalmente en serio, me flipa. Es la primera skin que quería conseguir yo. Vale, 70%, va, 77, va, 60, 77. No me quiero arriesgar, por favor. Por favor, odio los putos upgrades. Miradme a los ojos, odio los putos upgrades. O sea, no sé qué coño hay que hacer, chicos, para conseguir un upgrade que un 77% te salga mal. O sea, odio los putos upgrades. Y cuidado que ese también me sale mal. ¡Pero qué cojones! ¡Los odio! ¡Los odio, los odio, los odio, los odio, los odio, los odio! Por favor, te lo pido, Venga, va, ya está. O sea, la broma ha estado bien, la broma ha estado bien. ¡Qué barbaridad, chicos! ¡Qué palmado! He palmado 400 pavos. Menos mal que hemos ganado bastante dinero. A ver, ya tenemos el AVP. Venga, va. Tranquilo, Black. Tranquilo, Black. 500 pavos cuesta, Factory New, que no sea la minimal wear. Vale. Se fa de raro, ¿no? Vale, chicos. Esas ya son palabras mayores, O sea, por favor, te lo pido. No me la líes, No me la puto líes. 73%, Creo que me la va a liar. O sea, yo, chavales, os lo digo en serio, ¿qué probabilidad hay de palmar? O sea, soy el único tonto, porque no hay otra palabra, que no consigue los upgrades al 70%. O sea, soy el único Bobby. ¡Conseguimos! La M41S Fade, chavales. La conseguimos. Vale. No sé de lo que tenía, lo que tengo. A ver, hemos empezado con 2.000 pavos. ¿Aquí cuánto hay? Más los 800 que tenemos. O sea, vamos en profit, pero de lo que podría haber sido a lo que está haciendo, que dramón. Nos queda la K-Monster. Y en el próximo vídeo, a lo mejor lo que podríamos hacer es llaveritos. 71%. Oye, mírame a los ojos, por favor. Creo que sí. ¡Menos mal! Aquí hemos recuperado 200 pavis, Aquí hemos recuperado 200 pavis. Pues chicos, ¿qué es lo que tenemos? Lo estáis viendo en pantalla. Tenemos el AK, tenemos el M4 y tenemos el AVP. Y como sabéis, chicos y chicas, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¡Recoger las ganancias, por supuesto! Vamos al lío y vamos a ver cómo lucen todas ellas in-game. Chicos, aquí tenéis las armas. Tenemos la M4 A1S Fade y tenemos el AKB de Monster. El AVP está disponible para intercambio, lo estaréis viendo en pantalla. Las otras dos me sale como enviadas. Esperaré y simplemente la enviaré como hago siempre. Vamos a ver el float. Esperemos que ese M4 Fade no sea un 6,999 como suele ser normal entre la Factory New de Keydrop, porque es un arma que se puede conseguir a un float muy bueno. 0035, vale, lo acepto. Muy bonita, chavales, muy bonita. Y por último, esta sí creo que va a ser un 6,99. Si fuera de 5 para abajo, soy el tío más feliz del mundo. 6,4, bueno. Bueno, chavales, a ver, es una AK que quería tener en mi colección. Como sabéis, conseguimos el AVP hace un tiempo, lo tendré por aquí. Este fue a través de contratos y así me quito contratos por medio, aunque algún vídeo haré. Vale, ahora quiero vuestra opinión en comentarios. Como sabéis, dentro de poco se van a acercar los nuevos sorteos. ¿Qué armas de las nuevas cajas, colecciones queréis que ponga en los sorteos? Los más votados serán las armas que pondré, chavales, ¿vale? Así que prestadle atención, darle caña.
también pienso hacer un sorteo de llaveros, así que para la gente que no deposite tanto dinero pueda participar y llevarse premios de las nuevas colecciones. Y ya está, con esto me despido, como siempre, esperando de corazón que os haya gustado el vídeo, que hayáis disfrutado tanto como yo, y nos vemos esta tarde con mucho más. ¡Chao, chao!